¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Catherine Cavazos. Le agradecemos que nos acompañe en la mañana de este miércoles, ya mitad de semana, en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Que siempre no, anuncian autoridades de movilidad en Nuevo León que no se aplicará el aumento a las tarifas del metro y de los camiones, pero tienen planeado retirar el pago en efectivo para el mes de junio. Hoy le toca a la zona 3, agua y drenaje de Monterrey, continuará con los cortes al suministro del vital líquido. Están contempladas colonias de los municipios de Monterrey, Escobedo y García. En Ciber TV te ayudaremos a ubicar tu colonia. Y por cierto, recuerda al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, insiste en que no dará agua a Nuevo León para hacer frente a la sequía. Es más, el mandatario sostiene que no cederá ni una sola gota, así se tenga que amarrar a las máquinas. Continúa el plan de la verificación vehicular. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se comprarán 3 túneles verificadores y llegarán en abril. No se preocupe, hasta el momento sigue la intención de que sea gratuita. Se desplomó una pared del Cañón del Sumidero en Chiapas, todo a consecuencia de un sismo. Hasta el momento, autoridades de protección civil de ese estado no reportaron heridos ni muertos, pero cerraron de manera preventiva la navegación en el paraje turístico. Por otra parte, los tornados continúan ocasionando daños en algunas ciudades de Estados Unidos. Ahora fue en Nueva Orleans. Le mostraremos las impresionantes imágenes del paso de un poderoso tornado. Lamentablemente se reportó una persona fallecida. Platicaremos de esto y mucho más en este espacio informativo. A continuación vamos con mi compañero Rafa Martínez para conocer un adelanto de la información deportiva. Catherine, te saludo con gusto, mucho que platicar. Le hicieron homenaje a Tomás Boy Espinosa con grandes figuras del fútbol de sus tiempos. También hoy juega el equipo de Tigres, rayados con malas noticias, con la lesión de Rodolfo Pizarro. Todo esto y mucho más lo ampliaremos en la sección deportiva. Te agradezco, Rafa, esta información más adelante. Y vamos con mi compañero Alfonso Pérez para conocer un adelanto de la información del mundo del espectáculo. Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Este próximo fin de semana, viernes y sábado, llega la fecha para los conciertos de Coldplay aquí en la ciudad de Monterrey. Y el día de ayer iniciaron con el montaje de los escenarios. Todo esto y mucho más hoy en los espectáculos. Gracias, Alfonso. En ese momento vamos del otro lado del estudio con mi compañera Julie Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Buenos días, gracias Catherine, qué gusto me da poder saludarte y también a ustedes que nos están sintonizando en esta jornada de miércoles. Ambiente bien agradable para esta tarde, un cielo despejado, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 23 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 23% y a las 22 horas habrá un ligero descenso en la temperatura. Ambiente agradable pero algo fresco, así que si usted va a salir de casa, cargue con algún suétercito ligero porque el termómetro estaría oscilando de los 15 a los 16 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 27%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muy buenos días, Julie, te agradezco por este avance del pronóstico meteorológico y tenemos más adelante para conocer cómo se va a comportar la temperatura para hoy y también los próximos días. En este momento vamos a enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón y nos tiene información relevante sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas en la entidad. Entre estos, un estrellamiento en Díaz Ordaz que dejó como saldo a 12 personas lesionadas y también un ejecutado en el municipio de Cadereyta. Entre otra información, Marcial, buenos días, tú nos tienes detallada todo esto, todos estos temas. Hola, ¿qué tal, Catherine? Muy buenos días. Exactamente, vamos a darte a conocer toda esta información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Primero, las imágenes que te vamos a mostrar corresponden a unos hechos que ocurrieron en la colonia del Norte. En este lugar, una persona que ingresó a una pipa para realizar maniobras de limpieza. En esta pipa habían transportado levadura de cerveza. Desafortunadamente, esta persona, que fue identificada como Lauro Coronado, de 58 años de edad, perdió la vida debido a los gases que estaban acumulados en este lugar. Este hombre ingresó a realizar esta
maniobras de limpieza sin el equipo necesario y bueno, esto le provocó que perdiera la vida. De inmediato llegaron elementos de la Cruz Roja Monterrey, también Protección Civil, sin embargo, cuando ingresan, este hombre ya se encontraba sin vida. Como ves las imágenes, fue necesario un equipo especial de rescate para poder sacar el cuerpo de Lauro del interior de esta pipa y posteriormente ya trasladarlo a las instalaciones del anfiteatro del Hospital Universitario. Estos hechos ocurrieron en la calle José María Vigil, en la Colonia del Norte, aquí en la ciudad de Monterrey. Ahora, también otra información de lo que se ha estado generando aquí en la ciudad. Estas imágenes que observas corresponden a un hombre que se encontraba bajo los efectos de alguna droga, andaba escandalizando con un machete en la mano ahí sobre calles del centro del municipio de Allende, esto sobre la calle de Vidaurri y Jorge Salazar. De inmediato, elementos de la policía municipal llegan hasta este lugar, como observas en las imágenes, ellos tuvieron que sacar sus armas de cargo para poder controlar y someter a esta persona que, te repito, amenazaba también con atacarlos con este machete. Después de varios minutos, bueno, los elementos policíacos logran someterlo, lo detienen y lo trasladan a las instalaciones de esta corporación, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público. No hubo personas lesionadas, afortunadamente. Este hombre, te repito, se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Ahora también voy a darte a conocer otra información en torno a todo lo que ha sucedido aquí en la ciudad. En esta ocasión te vamos a mostrar este accidente. Estos hechos ocurrieron en la avenida Gonzalitos y Constitución. En este sitio una mujer resultó lesionada luego de que al circular exceso de velocidad sobre la avenida Constitución, pierde el control del automóvil y se impacta contra uno de los muros. Ella, identificada como Lorena Nayeli Muñoz, viajaba en un automóvil con matrícula ABY128-B y tuvo que ser trasladada a un hospital. Ahora también otra información de lo que ha estado sucediendo aquí en la ciudad. Te vamos a mostrar imágenes también de hechos que ocurrieron, pero esto ocurrió en el municipio de Cadereyta, en el cual una persona hubo un enfrentamiento y hubo dos personas lesionadas, en donde uno de ellos falleció cuando fue trasladado al hospital de Pemex, allá en este municipio. Así también, en este lugar resultó lesionada Juana García López, quien sufrió una herida de bala en la cabeza y en ambas piernas, también José Antonio González, quienes se encuentran graves en el hospital de Pemex. Estos hechos ocurrieron en la calle de Hidalgo, de la colonia Padilla, allá en el municipio de Cadereyta. La policía ministerial presume que estas personas repelieron la agresión, ya que los vehículos en los cuales llegaron los delincuentes armados fueron localizados en varios puntos de esta ciudad con impactos de bala en la carrocería. Ahora vamos a darte también otra información en torno a lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Díaz Ordaz, en el cual resultaron alrededor de 12 personas lesionadas, entre ellos el conductor de esta camioneta de transporte de personal. Estos hechos ocurrieron, te repito, Díaz Ordaz, ahí en el límite entre San Pedro y el municipio de Santa Catarina. Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de San Pedro, también del municipio de Santa Catarina. Así quedó esta camioneta, el conductor aparentemente dormitó al momento de circular por esta avenida, pierde el control del volante y se impacta contra este muro de contención, resultando 12 personas lesionadas, entre ellas el conductor, que fue trasladado al Hospital Universitario. Caterín, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, te agradezco por esta información, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. En temas locales, el tarifazo anunciado la semana pasada queda descartado, esto para las rutas urbanas y también el metro. Durante una reunión con autoridades de movilidad se estableció que, contrario a esto, las nuevas rutas de gas sí tendrán un costo más elevado. Escuchemos. La Secretaría de Movilidad de Nuevo León dio reversa al tarifazo en el metro y rutas urbanas, el cual se había contemplado la semana pasada. Esto obligará a los usuarios a utilizar la tarjeta de prepago y así eliminar paulatinamente el pago en efectivo. Tras una reunión por parte de la Secretaría, se presentó una nueva propuesta tarifaria en la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad y determinó que el metro se mantiene con la tarifa actual de 4.50 pesos por viaje unitario. Previamente se contemplaba elevar este costo a 15 pesos con pago en efectivo, un 233% más, pero quedó descartado.
Además, se contemplan dos abonos por 7 días con viajes ilimitados, uno para estudiantes por 120 pesos y otro para pasajeros ordinarios por 200 pesos. En el caso del transporte público, al eliminarse el pago en efectivo, no se daría el aumento del 25% en la tarifa de castigo de 12 a 15 pesos, que se había planteado en una reunión anterior. Con el pago electrónico, se mantendrán las tarifas actuales. Durante la reunión se estableció que las 800 unidades de gas que arribarán a la ciudad tendrán una tarifa similar a las rutas express, que es de 15 pesos por viaje. El secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, indicó que se repartirán tarjetas gratuitas en diferentes puntos para incentivar el uso. La propuesta deberá ser pasada al Consejo Consultivo para su aval y posteriormente a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad para su aprobación final. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Ahí la información, por supuesto, estaremos al pendiente de este tema, que es muy importante y que nos preocupa, por supuesto, a los ciudadanos. Continuamos con más información. Este miércoles 23 de marzo será el segundo día que se aplique el Plan Agua para Todos en el área metropolitana de Monterrey, con el que se reducirá al máximo la presión en algunas zonas de Monterrey. Escobedo y García fue a partir de las 9 horas las colonias que conforman la zona 3 y ya no contarán con el servicio de agua, sino hasta su regreso a las 5 horas del próximo jueves, es decir, a partir del día de mañana. Y cambiando de información, este martes iniciaron las reducciones, vean nada más lo que vamos a ver a continuación, las reducciones del suministro de agua en el área metropolitana de Monterrey. Veamos para que explicarles un poquito sobre las colonias, las zonas y para que ustedes no tengan alguna confusión. Este martes iniciaron las reducciones en el suministro de agua en el área metropolitana de Monterrey. Por ser la primera semana, aún existe una gran confusión y dudas entre los ciudadanos por saber exactamente cuándo les tocará la reducción de agua en su colonia. Es por eso que en Ciber TV te ayudamos a resolver tus dudas para que te prepares con tiempo para colectar el vital líquido. En tu navegador de internet, escribe ahorratetoca.mx. Una vez que estés en esta página, podrás ubicar tu zona y el día que se realizará el corte del suministro. Encontrarás un apartado donde deberás poner tu colonia, por ejemplo, la colonia Pueblo Nuevo en Apodaca. En tu pantalla aparecerá marcada como zona 1 y el color azul, por lo que el corte será los días lunes. Otra es la colonia Country Sur, ubicada en el municipio de Monterrey, la cual pertenece a la zona 4, identificada con el color rosa, lo que significa que la disminución será para el día jueves. Una colonia más es la exhacienda La Grange, en el municipio de San Nicolás, ubicada en la zona 5, mapeada con color amarillo, por lo cual la reducción sería para el día viernes. Si continúas con dudas, marca al 070 o 073. Ahí podrán resolver todas tus dudas y preguntas. Así que ya lo sabe, que estas reducciones no lo sorprendan. Cabe mencionar que los cortes solo serán un día a la semana y es parejo para empresas, comercios y hogares, los cuales no tendrán el servicio de agua y este se restablecerá hasta 24 horas después. Daniel, te agradezco por esta información ideal para aquellas personas que tenían dudas sobre estos cortes de agua que iniciaron el día de ayer. Y justo hablando de eso, las colonias que el día de hoy no tendrán agua, que son los municipios de Monterrey, García y Escobedo, la zona 3, aquí le mostramos algunas de las colonias que no tendrán agua el día de hoy, sino hasta mañana en punto de las 5 de la mañana. Las colonias 16 de septiembre, Álvaro Obregón, Arcos del Sol, Balcones de las Mitras, también Barrio Alameda, Barrio Chapultepec, Barrio Estrella, Barrio Margarita, Barrio San Carlos, Barrio San Luis, también Colinas de Valle Verde, entre otras más que no tendrán agua el día de hoy, Villa Mitras, Valle de Infonavit, Valle Verde, para que lo tome en consideración. Así es, la zona 3 que todos los miércoles no tendrán agua. Ahora el municipio de García, Arco Vial, Cumbres Andara también, Cumbres Britania, Cumbres El Cielo, para que lo tome en consideración todas las personas que viven en estas colonias, en el municipio de García, Valle de Cumbres, Valle de las Grutas,
también Valles de San Martín, que hoy no tendrán agua. El municipio de Escobedo le mostramos algunas colonias que no tendrán igual agua, el suministro de este vital líquido. Colonias 18 de Octubre, ex Hacienda San José, La Concordia, La Unidad, Los Vergeles también, entre otras más, Nueva Esperanza, Portal del Fraile y otras más colonias en Juárez, Valle de Juárez, esta colonia que no tendrá agua el día de hoy. El municipio de Guadalupe, Hacienda La Silla, Hacienda Los Lermas, también La Rosita, Las Gaviotas, Las Sabinas, Portal de la Hacienda, Santa María y Valle de las Sabinas. Y entre más información seguido de esto, de los recortes de agua que estamos teniendo, que iniciaron a partir del día de ayer, pero enfocándonos en cuestión a las escuelas, los cortes de agua no serán excusa para suspender las clases, así afirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. El programa de racionalización arrancó ayer martes, sin embargo, circuló que algunos planteles tomarían la medida de cerrar debido a la falta de suministro. Dentro de la rueda de prensa, Nuevo León Informa, el mandatario informó que el gobierno, a través de la Secretaría de Educación, ha estado dotando de tinacos a las instituciones educativas, además de colocar válvulas para garantizar el abasto en el horario escolar. Y seguimos con más. Como parte de las medidas ante la crisis de agua en el estado, el municipio de Monterrey no tendrá temporada de albercas en los parques públicos. Tras encabezar un evento en el Parque Lago en la zona del Topo Chico, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas descartó que se vayan a llenar las albercas en los parques acuáticos de Monterrey para ahorrar el recurso hídrico y darle un mejor uso. Tradicionalmente, con la entrada de la primavera, el municipio Rejo inauguraba la temporada acuática en los parques España, Aztlán y Tucán, donde se registraban miles de visitantes los fines de semana y también durante la Semana Santa. Ahora, estos mismos espacios tendrán otro tipo de actividades deportivas y culturales para que no queden desaprovechados por la ciudadanía, señalaron así fuentes municipales. Y el agua de la Huasteca Potosina no saldrá de San Luis Potosí y menos para abastecer a Nuevo León en la sequía de dicho estado atraviesa. Así lo informó, lo confirmó el gobernador Ricardo Gallardo. Esto luego de que el mandatario fuera cuestionado respecto a los señalamientos hechos por el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien señaló que las autoridades potosinas no tienen la potestad de impedir un proyecto como el Monterrey 6. De hecho, tan grande sería la defensa del gobierno potosino con su agua que Gallardo Cardona aseguró que, de ser necesario, se encadenaría las maquinarias para que nadie toque el vital líquido de su entidad. Escuchemos. Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo van a lograr. Así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí. Ahí la información del gobernador de San Luis Potosí. Y en más, la verificación vehicular para los automóviles particulares comenzará en el mes de abril, adelantó el gobernador Samuel García Sepúlveda durante la conferencia del arranque del programa integral de gestión de calidad del aire. Además, el mandatario afirmó que en enero el gobierno estatal cobró 30 millones de pesos de impuesto verde y con eso se compraron 3 túneles en Estados Unidos que llegarán el próximo mes. García Sepúlveda afirmó que la verificación será gratuita y voluntaria para los ciudadanos. Y cambiando completamente de información, es momento de ir del otro lado del estudio con mi compañera Julie Castillo para conocer cómo se va a comportar la temperatura hoy y también los próximos días. Muy buenos días, Julie. Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para este miércoles, ya mitad de semana. Ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, alcanzando el termómetro los 23 a los 25 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia, un cielo despejado, soleado, la humedad relativa en un 23%. Y ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura, como ya le comentaba en el bloque anterior, marcando los 15 a los 16 grados centígrados y la humedad relativa en un 27%. Para el día de mañana, jueves, un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los 28 grados centígrados también, sin pronóstico de precipitaciones, con mínima de 11 grados centígrados. Para el día viernes, arrancamos el fin de semana con tarde calurosa, pero una mañana y una noche algo fresca, el termómetro variando de los 14 a los 15 grados, con máxima llegando casi a los 30 grados centígrados. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima
superando los 30 grados centígrados con mínima de 14 a 15 grados Celsius, y así va a continuar el día domingo, como lo estamos viendo, temperatura máxima de 32 grados centígrados con mínima de 13 a 14 grados Celsius, y le adelanto que para la próxima semana va a continuar el ambiente caluroso, no hay probabilidad de precipitación, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 17 a los 18 grados Celsius. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana, ya para Tijuana la máxima llegando casi a los 30 grados centígrados con mínima de 14 y un cielo completamente despejado. Allá para Chihuahua ambiente fresco, aunque ya en el transcurso de la tarde ambiente caluroso, la mínima de 3, máxima de 15 grados centígrados. También para Mazatlán un cielo completamente soleado, una máxima de 26 con mínima de 14 grados centígrados, marcando un solo dígito para Guadalajara en el transcurso de esta noche, 9 a 10 grados centígrados. Como lo estamos viendo, hay ambiente fresco en el transcurso de la noche, pero el termómetro por la tarde estaría llegando hasta los 29 grados centígrados, entonces sí se viene un cambio brusco en las temperaturas para que lo vaya considerando. Allá para Acapulco, 29 con 20 grados, para el municipio de Celaya, la máxima alcanzando 29 grados con mínima de 8 grados centígrados, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, un cielo cerrado, Cancún, máxima de 31 con mínima de 25, cielo medio nublado. De hecho, para Mérida no se descarta la probabilidad de precipitación, sigue vigente el porcentaje de lluvia hasta en un 30, en un 40%. Allá para Reynosa, la máxima llegando hasta 23 grados con mínima de 12, Torreón, cielo despejado, 22 con 9 grados, y para el territorio tejano, su ambiente 14 con 6 grados, y en McAllen un cielo despejado y la temperatura por la tarde alcanzando los 25 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles. Soldep de México presenta. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora en temas nacionales, algo que ya le estábamos adelantando en los titulares, y es que tras un derrumbe de una de las paredes del Cañón del Sumidero en Chiapas, la Capitanía de Puerto determinó el cierre preventivo a la navegación a las embarcaciones menores. El derrumbe se registró en la zona conocida como El Caído después del mediodía de este martes. Protección Civil entabló coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar un dictamen de riesgos. Cabe precisar que este hecho sucedió momentos después de un sismo con epicentro en Chiapas. Veamos las imágenes. Y un incendio que comenzó la madrugada de este martes en el paraje Los Corredores de la zona de los Cerros del Valle Sagrado en Tepoztlán, en Morelos, se salió de control a las 2:30 de la tarde debido a que ocurre en una zona escarpada, lo que hace difícil su combate. Las brigadas locales de combate a los incendios se organizaron y acudieron a la zona. Más tarde se sumaron 56 elementos de protección ambiental, Protección Civil del municipio de Tepoztlán, voluntarios, sacatuches, brigadistas estatales, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal para intentar controlar y contener el fuego. Y en otros temas, Mario Aburto Martínez promovió una demanda de amparo en la que asegura que fue víctima de tortura desde el momento de su detención por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La demanda fue aceptada por un tribunal federal y en ella queda sentenciada una queja en que la Fiscalía General de la República ha sido omisa en indagar tratos crueles e inhumanos. Esa demanda de garantías fue admitida desde el pasado 18 de marzo por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo penal del primer circuito a cargo de Antonio González García.
En otros temas, decenas de alumnas de la Preparatoria Oficial de León de la Universidad de Guanajuato protestaron en contra de la directora del plantel, Dalila Camarena, quien les pidió no acudir a clases con falda, short y tops para evitar así el acoso sexual. En la manifestación exigieron sanciones para los maestros y alumnos acosadores. Varios alumnos usaron falda este martes en solidaridad con sus compañeras y exigieron a la Policía Municipal reforzar los rondines en el barrio de San Miguel por la seguridad de la comunidad estudiantil. Siguiendo con más temas nacionales, el regreso total a clases presenciales en la zona sur de Tamaulipas será después del periodo vacacional de Semana Santa, ya que en ese momento están arriba del 90% en las instituciones, tanto públicas como privadas. Magdalena Peraza Guerra, enlace del gobernador con los municipios del sur del estado, informó que se está avanzando y está muy cercano el momento en que el sistema educativo público llegue al 100%. Dio a conocer la funcionaria estatal que los pendientes en infraestructura se han ido cubriendo conforme pasan las semanas con el respaldo de padres de familia y autoridades, inclusive de la iniciativa privada que se ha sumado. Detalló también que será importante regresar al 100% a clases con el fin de detallar si se registró alguna afectación a la matrícula, al menos en las escuelas ubicadas en los municipios de la zona sur del estado. Sol de México presentó. A continuación vamos con mi compañera Jelly Peña para conocer un adelanto de la entrevista que podremos observar al finalizar este espacio informativo. Nayeli, buenos días, tú nos tienes más información. Hola, Katherine, así es, muy buenos días para todo el auditorio que nos está sintonizando, la gente que ya se encuentra en el trabajo, en la oficina, que va bien rumbo también en el tráfico. Bueno, relájese, porque a las 11:30 de la mañana en la entrevista con Nayeli vamos a abordar un tema que es realmente, pues, de un tema en general interés en la población. Se trata sobre el adiós al cubrebocas. Sabemos que es tan importante en tiempos de pandemia, pero las autoridades de salud actualmente ya dijeron que en espacios abiertos ya se puede, pues, obviamente, tener la prioridad o no el uso del cubrebocas. Referente a esto, ¿qué enfermedades pueden surgir? ¿Puede surgir una cuarta ola referente a esto? ¿A quién hay que cuidar más? Y bueno, toda la información la puede ver a las 11:30 de la mañana. No se lo vayan a perder, Katherine. Excelente, un tema muy interesante que nos preocupa y ocupa a la ciudadanía para que no se lo pierda hoy a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias, buen día. A ti, gracias, que tengas un excelente día. En este momento nos vamos a un corte comercial, pero regresamos que tenemos más información en Ciber TV Noticias Monterrey. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Buenos días, regresamos. Gracias por acompañarnos en este noticiero de Ciber TV Noticias Monterrey. La mañana de este miércoles, ya mitad de semana, en temas internacionales le platico que un tornado en Nueva Orleans arrasó con partes de la ciudad y de los suburbios durante el martes por la noche. El fenómeno arrancó techos de las casas y mató a una persona. Otros tornados generados por el mismo sistema de tormentas golpearon previamente partes de Texas y Oklahoma, matando a una persona y causando múltiples lesiones y daños generalizados. Un video tomado por una cadena de televisión local mostraba un gran embudo negro que se cernía entre los edificios de la parte oriental de Nueva Orleans. El tornado aparentemente se originó en un suburbio de Nueva Orleans y avanzó hacia el este a través del río Mississippi y hacia el noveno distrito de Nueva Orleans y partes de Street Bernard para luego moverse hacia el noreste.
Mírala ahí. It's blue. Do you see it? Y siguiendo con más información internacional, la fuerte lluvia que cayó la noche del martes sobre la capital de Paraguay, Asunción, que causó inundaciones y obligó a cancelar el festival Asuncionico 2022. El aguacero, acompañado por tormentas eléctricas y vientos, convirtió en río las vías en algunos sectores de Asunción, donde pequeños vehículos e incluso unidades de transporte público quedaron atrapados por las fuertes corrientes. Las autoridades no reportaron de inmediato muertes o heridos en medio de la emergencia. Por su parte, medios locales difundieron imágenes de algunos locales comerciales inundados y de automóviles bajo el agua. Veamos las imágenes. ¿Por qué abrió su puerta? ¿Dónde está cerrada? ¿Por qué? Ahí voy a entrar en su agua. Y un sismo de magnitud 6.6 se registró en aguas cercanas a Taidong, en Taiwán, informó así el Centro de Redes Sismológicas de China. El epicentro fue ubicado a una profundidad de 20 kilómetros, se localizó a 23.45 grados de latitud norte y a 121.55 grados de longitud este. De acuerdo a medios locales, durante la madrugada de ese martes, se reportaron al menos 6 sismos, siendo este de 6.6 el mayor de ellos y el menor de magnitud 4.7. En redes sociales, usuarios compartieron videos en donde se aprecia el movimiento telúrico, sin embargo, no se activó la alerta de tsunami, ya que la magnitud del sismo es relativamente baja. Por otra parte, las autoridades de la ciudad china de Shanghái llegaron los rumores de un confinamiento en toda la ciudad después de que un sexto aumento consecutivo en los casos diarios de COVID-19 asintomáticos llevara su conteo a niveles récord a pesar de una campaña de pruebas masivas destinadas a sofocar la propagación. El último brote en el centro comercial de China sigue siendo pequeño según los estándares mundiales, pero las autoridades continúan con la campaña de pruebas que ha visto a muchas personas encerradas en complejos residenciales durante días, mientras la ciudad implementa una política nacional de limpieza dinámica destinada a acabar con los brotes a medida que surgen. Esta información. Y siguiendo con más de las imágenes, la ciudad portuaria de Mariupol, que vive desde hace semanas una crisis humanitaria por el asedio ruso, ha sufrido nuevos bombardeos desde el mar de Azov en el último día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que alrededor de 100.000 personas permanecen en condiciones inhumanas en Mariupol. En Kiev, autoridades informaron que 2 distritos de la capital han sido bombardeados en las primeras horas del miércoles. Seguido de esto, el pasado 8 de marzo, el gobierno de Putin presentó una lista de países y territorios inamistosos que incluye a Estados Unidos y Canadá. Todos los países miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Mónaco, Noruega también, San Marino, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán, entre otros. El presidente Putin afirmó en la reunión que Estados Unidos y la Unión Europea han declarado en principio un incumplimiento real de sus obligaciones con Rusia y ahora todos en el mundo saben que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse. Resumió, en este contexto, la Unión Europea, que depende en gran medida de la energía rusa, evalúa la posibilidad de ampliar las sanciones impuestas a Moscú por la crisis de Ucrania para incluir los hidrocarburos. Estados Unidos y Reino Unido, mucho menos dependientes del combustible ruso, ya han prohibido la importación de petróleo ruso. За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по
так называемой заморозки российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió este miércoles a Europa con la misión de reforzar la unidad de los países occidentales y aumentar las sanciones sin precedentes contra Rusia por su intento al invadir Ucrania, de alterar el equilibrio de poder posterior de la Guerra Fría. Cuando salía de la Casa Blanca, Biden dijo a los periodistas que la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania es una amenaza real. Con las tropas rusas cada vez más empantanadas, la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin pueda ordenar ataques nucleares, químicos o biológicos en Ucrania será uno de los escenarios que se abordarán en las cumbres de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas el jueves. El conflicto con Putin está redefinido la presidencia que Biden asumió hace 14 meses conforme deja a un lado los asuntos domésticos para liderar la alianza transatlántica en una de las crisis más graves que ha afrontado Europa en décadas. Siguiendo con más información relacionada a lo que ya le mencionamos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseveró este martes que Rusia solo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una amenaza existencial. Escuchemos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseveró este martes que Rusia solo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una amenaza existencial. Tenemos una doctrina de seguridad interior y es pública. Puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares, respondió ante el cuestionamiento de la periodista Cristiana Manpour de la cadena internacional CNN. El ejército de Rusia se está enfrentando con una fuerte resistencia por parte de las fuerzas ucranianas desde que invadió al país el pasado 24 de febrero. De acuerdo con el Pentágono, el ejército de Ucrania mantiene el control de los principales centros urbanos e incluso está en condiciones de llevar a cabo contraofensivas. En tanto, los expertos militares creen que el ejército ruso sufre problemas logísticos y de comunicación. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Y en otros temas, se llegó el momento de ir con mi compañera Carla Mosigua a Tendencias para conocer los videos más virales de este miércoles. Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Catherine, muy buenos días, muy bien, gracias. De hecho, ya que es miércoles, que es mitad de semana, ocupamos como que ese impulso para seguir la semana y le traigo los videos que son tendencias en las redes sociales y pues que todos estamos compartiendo, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el primer video. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces se mete a la casa un ratón, una rata y pues hablamos para que fumiguen, ¿verdad? Y por lo regular nos ponen trampas, ponen químicos en la casa que a veces son peligrosos, pero hay un chico en TikTok que él va a fumigar tu casa, pero él usa a una víbora entrenada. Tú le dices, ¿sabes qué? Por aquí andan los ratones, él introduce la víbora y miren, los ratoncitos no le piensan dos veces, salen corriendo. Vamos a ver el video. Ok, ahí va, la voy a meter toda. Ya está, ahí va el final. Ok, con esto ya se soluciona el problema. Sí, es la mejor forma, la verdad, de limpiar plagas. Y más estas que vienen entre paredes y no quieres destruir toda la pared. Ahí ya empezaron, ¿ves? Ok. ¿Ves? Oye, ¿pero se las come la serpiente? No, ella ya comió. Ok. No, está entrenada, lo único que hace es buscarlas y sacarlas. Mira, esa estaba chiquita. ¿Quiere decir que entonces tengo, hay crías ahí adentro? Sí, tienes una colonia. O sea, es normal, pues, primero entran dos o entra una ya cargada y se empiezan a reproducir entre ellas mismas. Mira nomás cuántas son.
se empiezan a reproducir entre ellas mismas y te llenan las paredes. Digo, lo mejor de este método es que no tienes... Son muchísimas. Mira, por como lo estoy viendo, yo creo que si llegamos... Ay, no sé, pero sí serán muchísimas. Pero te decía, lo mejor de este método es de que... ¿No dices que se vaya? Ah, no se va a ir, no se va a ir, que la tengo. Deja que salga la serpiente. Ahorita va a salir. Ella sale ya cuando termina la chamba, ya viene. Y después de este video que a todos como que, ay, hasta nos dio cosita ver allá las ratas, a los ratones, nos vamos a un video que pasó en Estados Unidos y que se volvió viral de una chica, pues que se fue de Spring Break, se fue de vacaciones y decidió quedarse en la playa todo el día. Pero déjeme le platico que se volvió viral porque grabó cómo se quemó al sol. Lo que iba a ser una tarde de diversión terminó en tragedia, que ella lo grabó en TikTok y hasta los usuarios de esa red social le dijeron, amiga, vete a checar con el doctor porque eso no es normal. Vamos a ver un cachito de este video. Y ya por último vamos con otro video que también, como le platico, se volvió viral, pero nos vamos aquí a la Ciudad de México. A raíz de la inauguración del aeropuerto Felipe de Ángeles allá en la Ciudad de México, han surgido un sinfín de videos, como este es el caso de Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, quien se aventó un chistecito ahí de Enrique Peña Nieto, no sé si usted se acuerda del de no, cinco menos, ¿verdad? Pues que se le sale aquí a la esposa del presidente y Andrés Manuel echó unos ojos que no le voy a platicar más. Quiero que vea usted el video. Ya se imaginarán los comentarios en las redes sociales. Había gente que se reía, había gente que inclusive decía que cuando llegara Beatriz a la casa, no, AMLO se le iba a poner mal. Pero pues bueno, esos fueron los videos más virales de este día, Caterina. Oye, Carla, pero la mirada que le puso el presidente, ya nada más se acomodaba aquí el cuello y ya no dijo nada. Así es, no sabía qué hacer, inclusive para que veamos cómo el impacto que tienen las redes sociales. Una Así señora es. Que, bueno, que tiene una, o sea, que estudió lo que viene siendo el lenguaje corporal, aseguró que eso fue una agresión para ella y que no sabía cómo reaccionar después, que se sintió incómoda y humillada, fue lo que dijeron ahí en las redes sociales. Interesante eso que mencionas. Y el primer video de la víbora me puso la piel de punta, la piel chinita. Me dio algo de miedo realmente, pero siento que también es una buena estrategia, es un buen método para sacar a los ratones o las ratas de tu casa. Así es, y además que sabemos que por lo regular los químicos son tóxicos, ¿verdad? Sí. Y esto es una forma más natural y amigable con el ambiente. Te agradecemos, Carla, por estos videos. ¿Tus redes sociales cuáles son? Así es, me pueden buscar como Carlos Musigo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, y como todos los días le recuerdo que nos mande ahí algún videito que quiere que hagamos viral y aquí lo vamos a compartir en Ciber TV Noticias. Excelente, te vemos el día de mañana con más. Así es. Muy bien, continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañero Rafa Martínez para conocer los temas más relevantes de los deportes. Gracias, Katherine. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que sucede con los Rayados del Monterrey. Y es que las malas noticias llegan al campamento albiazul. Rodolfo Pizarro, que salió lesionado del clásico regiomontano con una molestia muscular en la pierna derecha, aún así acudió al llamado de Gerardo el Tata Martino para la selección mexicana. Pero ahí lo regresaron porque la dolencia era fuerte. Le hicieron un estudio y se diagnosticó que Rodolfo Pizarro presenta una lesión muscular grado 2 del músculo semimembranoso derecho. El tiempo estimado de recuperación es de al menos 3 semanas, por lo que se perdería Rodolfo Pizarro prácticamente todo el mes de estar reposando y recuperándose de este desgarro en su pierna derecha. Malas noticias para el Monterrey.
Y bueno, pues ya que estamos hablando de Rayados, el equipo de Tigres había metido pues una queja a la Liga MX por esta agresión de Matías Craneviter. Pues el jugador argentino rompió el silencio mediante su cuenta oficial de Instagram, donde pues ofrece disculpas, dice que lo siente, dice: le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. Así es como Craneviter se disculpa después de los hechos acontecidos en el Clásico Regiomontano, donde queda evidenciado este duro golpe que le mete a Soteldo en la parte de atrás de la cabeza. Y bueno, pues el que parece que ya va a encontrar trabajo rápidamente es Javier El Vasco Aguirre, que hace menos de 2 meses fue destituido de su cargo como entrenador de los Rayados del Monterrey. Sin embargo, todo apunta a que el Vasco estaría regresando a los banquillos de la Liga allá en España. Así lo han informado y ha trascendido en medios españoles. Se dice que Javier El Vasco Aguirre estaría llegando al equipo del Mallorca de la Primera División Española para ayudarlos a no descender. El Vasco está acostumbrado a pelear en esta clase de equipos, ya lo ha hecho anteriormente en la Liga de España, y ahora se dice que estaría llegando al Mallorca, que actualmente está en el lugar 17 de 20 equipos. Complicada la situación, pero el Vasco pues de esto sí le sabe, para estar peleando descensos. No pudo pelear campeonatos con Rayados, pero esto del descenso pues sí le sabe bien Javier Aguirre. Y bueno, vámonos con lo que sucede con Tigres. Estas imágenes son del entrenamiento nocturno que tuvieron el día de ayer, donde los felinos ya estuvieron preparándose para el partido amistoso en Houston, Texas. Viajaron ayer por la tarde, llegaron, hicieron algo de entrenamiento. Los felinos estarán enfrentando el día de hoy a las 18:30 horas, es decir, 6 de la tarde con 30 minutos, a las Águilas del América en territorio tejano allá en Houston, y después tendrán un partido más. Por lo pronto, hoy es ante el América, después estarán enfrentando a los Tuzos del Pachuca en esta gira de partidos amistosos, aprovechando la fecha FIFA, acercando a Tigres con su afición que tienen allá en territorio tejano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Miguel Herrera, porque no viaja. Se los dije, había salido con molestias, entonces no lo vamos a desear, no lo vamos a meter. Viajes y partidos que no necesitan, ¿no? Lo está haciendo bastante bien como para nosotros equivocarnos. No queremos caer en eso. Pues mira, desafortunadamente ese partido lo teníamos previsto después de haber jugado con ellos. Ahora, bueno, pues obviamente desafortunadamente con las circunstancias complicadas, como sabemos, pues será un partido que se viene. Vengo a jugar contra ellos por el torneo en el cual estamos creando la punta de tabla, pero nos servirá, reitero, nosotros tenemos muchos jugadores, tenemos que a los jugadores que agarren ritmo, y ya después planearemos el partido oficial. Bueno, y quien recibió un merecido homenaje fue Tomás Boy Espinosa. El jefe estuvo pues de manteles largos después de su fallecimiento. Su familia se dio cita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva, donde estuvieron presentes pues alumnos y sobre todo invitados especiales para rendirle un homenaje a Tomás Boy Espinosa. Aquí vemos parte de lo que sucedió el día de ayer por la tarde, donde estuvieron presentes figuras como Jerónimo Barbadillo, Luis Eugenio Todd, que fue representante, más bien el rector y presidente del equipo de Tigres en su periodo, donde fueron campeones con Tomás Boy Espinosa, Juan Manuel el Abuelo Azuara, Mateo Bravo, el ingeniero Rodríguez, entre otros, que estuvieron, bueno, pues teniendo la oportunidad de contar anécdotas y demás. Así se le rindió homenaje a un grande de las máximas figuras en la historia de los Tigres. Habló Barbadillo, quien estuvo presente, patrulla, su compadre, le deja un gran hueco en el corazón. Regresas ahora a México y te encuentras con esta noticia, ¿no? El fallecimiento de Tomás Boy. No, yo he venido especial por este problema, porque me enteré en Italia, me enteré del fallecimiento de Tomás, de mi compadre. Es justo que esté acá presente yo para convivir con sus hijos. ¿Qué te dejó tu compadre? ¿Qué fue lo que te dejó tu compadre? ¿Qué fue lo que me dejó mi compadre? ¿Los recuerdos que te dejó? Pues son recuerdos que los guardo dentro del corazón, porque son cosas tanto positivas como negativas, pero tú sabes que la vida es así. Bueno, ahí las palabras de Jerónimo Barbadillo en este homenaje que se le rindió a la memoria de Tomás Boy Espinosa. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.
Te agradezco, Rafa, que tengas muy buenos días. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para conocer los temas más relevantes del mundo del espectáculo. Así, mire, con mi cafecito me pescan esta mañana de miércoles, mitad de semana, y nosotros más que listos con la información de los espectáculos, como lo hacemos de lunes a viernes, y siempre con lo último de lo que ocurre en el mundo de la farándula. Oiga, empecemos con temas locales, y es que este próximo fin de semana llega una fecha muy esperada para todos los fanáticos de Coldplay, de esta banda británica, quien llega una vez más a la Sultana del Norte, y bueno, pues el día de ayer ya se empezó a montar el escenario que estará utilizando la banda justamente en los conciertos que ofrezca este viernes y sábado. Estamos viendo justamente parte de las imágenes de este escenario que se monta ya en el estadio BBVA, en el estadio de los Rayados, allá en el municipio de Guadalupe, y bueno, pues justamente aquí parte el video de esas pocas imágenes que se han filtrado a través de las redes sociales. La banda se ha presentado en los últimos días en Costa Rica, por ejemplo, donde estuvieron compartiendo también muchas imágenes, y ¿sabe qué es lo que ya pasa y lo que estamos viendo? Que la banda está saliendo a pasear en cada una de las ciudades a donde va. Eso por una parte nos da gusto, y por otra andaremos todos los reporteros bien al pendiente, ¿a dónde van? Porque en Costa Rica fueron un mercado. Imagínense que el viernes o sábado nos topamos en el mercado Juárez. No cállese, señor, señora. Estaríamos ahí, pero atentos, por supuesto, a ver a dónde sale la banda, porque le mencionan en las redes sociales, comparten que cada ciudad que están aprovechando para salir y conocer un poco más. Y no muestran así como que los lugares más exclusivos, ¿eh? Como pensaríamos. No, la verdad se van como que, como decimos, al nivel raza, nivel pueblo, a los lugares como que más populares. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre. Mientras tanto, ahí está parte del escenario que ya se monta en el estadio de los Rayados. Oiga, vamos a cambiar de información y vámonos ahora hasta España, porque el día de ayer, vaya momento que vivió una vez más la cantante española Isabel Pantoja, y es que esta escena que estamos viendo en pantalla se ha repetido ya en diferentes ocasiones para la cantante. Recordemos que ella tiene un proceso legal, que ya tiene un nombre, pero años. Ella estuvo en algún momento en prisión, después de obtener su libertad también ya hace algún tiempo, ha regresado por el mismo caso, por más señalamientos de pues manejo de dinero de manera ilícita. Y bueno, pues el día de ayer fue una vez más a los juzgados allá en Málaga, España, donde la verdad esas imágenes que estamos viendo en pantalla han dado mucho de qué hablar. De repente hay una línea muy delgada, de verdad, también con los medios de comunicación, con la prensa. Ayer estaban pues atacando, criticando este momento donde la cantante entra al juzgado, la sientan y dicen, espérate un momento para que te tomen fotos. Y es pues prácticamente, sí, asediada por toda la prensa, una gran cantidad de fotógrafos, camarógrafos, ella solamente sentada viendo cómo todo el mundo la captaba. La verdad, una escena así bastante fuerte. Estamos viendo parte de su reacción, cómo tuvo como una crisis nerviosa, empezó a llorar mientras escuchaban los cientos pues de flachazos de los fotógrafos que estamos viendo ahí en pantalla. Sí, la verdad, una imagen media fuerte, sí, una imagen. Ayer estaban criticando que dónde estaban los derechos también de Isabel Pantoja como ser humano. Estamos viendo, mira nada más su cara, no decía ni una sola palabra, ella solamente posaba, por así decirlo, se mantenía quieta y de repente empezaba a llorar mientras los fotógrafos, bueno, tomaban una gran cantidad de imágenes. Le mencioné esta imagen ayer, fue muy comentada, muy criticada en España, diciendo después no salgan con sus campañas de pues situaciones de depresión, situaciones de cómo atacarlos, de cómo cuidar los derechos de las personas cuando están permitiendo que a Isabel Pantoja se le haga esto. Bueno, sí, lamentable esta situación, pero bueno, pues a final de cuentas ayer tuvo este encuentro allá en los juzgados en Málaga, España. Estaremos muy al pendiente qué es lo que resulta de este encuentro que tuvo el día de ayer. Vamos a más información y vamos a platicar ahora nada más y nada menos que de, recuerda usted, hace ya también algún tiempo muchos famosos que aquí en nuestro país de repente le salió un cariño por cierto partido, el Partido Verde, en el cual estuvieron compartiendo pues la verdad promoción acerca de este partido, que la gente votara, etcétera, etcétera. Así es un escándalo tremendo, todo el mundo recibió un buen billete, obviamente, estos famosos, aunque después lo negaron. Sí es un escándalo tan grande que después unos tuvieron que salir a pedir perdón, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que tal vez este caso ya había quedado así en la nada, ayer se dio a conocer que no, pues ya a final de cuentas ya hubo una sentencia, por así decirlo, ¿no? Una sentencia en cuestión monetaria de qué es lo que tendrán que pagar y cuánto tendrán que pagar mucho de estos famosos. Algunos van desde los 4,000 pesos, cosa que obviamente resulta un chicle para todo lo que les dieron pues este partido, que en aquel momento pues sí generó tremenda controversia. Algunos sí tendrán que pagar fuertes cantidades, como hasta los 100,000 pesos, que también para lo que recibieron es nada. Estamos viendo parte pues de las imágenes de estos no ejemplares
celebridades, de estos vergonzosos celebridades que, bueno, la mención y todos recordemos, fueron muy criticados porque, le repito, de repente a todos les salió un amor por este partido, claro, sin decir obviamente que les habían pagado. Facundo no, esa imagen de Facundo era porque él se los acabó en su momento diciendo que qué pena, qué vergüenza y qué hambrientos todos ellos mintiendo y vendiéndose por unos cuantos centavos por culpa de este famoso partido. Bueno, pues así que ahí están las cantidades que tendrán que pagar, lo mínimo 4,000 pesos, y el que más va a pagar son alrededor de 100,000 pesos. Estaremos muy al pendiente y sí, que les cobren por andarse vendiendo con los partidos políticos de nuestro país. En la información de los espectáculos, como siempre, lo dejamos bien informado. Alfonso, gracias por esta información. Y continuando con otros temas, en Ciber TV Noticias Monterrey, la mañana de este miércoles le platico que en el año de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que cada año deberá organizarse una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y también la discriminación racial en todos los estados, desde el 21 hasta el 27 de marzo, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Aquí le tenemos esta información. En el año de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que cada año deberá organizarse una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial en todos los estados, desde el 21 hasta el 27 de marzo, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Este término, también conocido como xenofobia, son problemas a los que se enfrentan millones de personas de todo el mundo, un fenómeno cotidiano que les impide el progreso. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico, que puede llevar al genocidio, destrucción de vidas y fraccionamiento de comunidades. En esta Semana Internacional, se recuerda que respetar a los demás es esencial para que se nos respete a nosotros y a nuestras comunidades. La paz duradera solo puede basarse en la igualdad y la dignidad de todos y cada uno de los hombres y mujeres, independientemente de su origen étnico, religión, sexo, condición socioeconómica o de cualquier otra índole. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Y dentro de servicio a la comunidad le vamos a mostrar esas imágenes de una gatita que se perdió el día de ayer por la tarde y noche. Vea la imagen que le presentamos también para que le tome alguna fotografía, si es que acaso lo vio o lo ha visto. Mire, para que ofrecen recompensas, se busca. El nombre es Chito, sexo hembra, edad 2 años aproximadamente. Como señas particulares, tiene una infección en el ojo, ruidos intestinales también. Vista por última vez fue en la calle Carlos Salazar, oriente a 2 cuadras de Félix U. Gómez, eso en el centro de Monterrey. Si la ha visto, puede comunicarse al siguiente número que yo le voy a mencionar. El número es 81-14-71-7166, se lo vuelvo a mencionar. El número, si usted ve a esta gatita, es 81-14-71-7166, para que lo difunda también con más personas. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en esa emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey. Como puede observar en pantalla, aparecen nuestras redes sociales. El sitio web es cibertvnoticiasmty.com para que esté bien informada y bien informado. En Facebook nos encuentra como Ciber TV, en Twitter Ciber TV Noticias 1, en Instagram guión bajo Ciber TV. Además, también en TikTok nos encuentra como arroba Ciber TV Noticias y tenemos nuestra línea de WhatsApp para que por ese medio nos envíe sus denuncias. El número es 81-23-52-2202. Se lo repito, 81-23-52-2202 para que lo registre en su teléfono celular. Muchas gracias. En este momento nos vamos a despedir con imágenes de la webcam México sobre Avenida Constitución. Que siga teniendo un excelente miércoles.